A Luis Salvador no le voy a preguntar quién ganó, porque claro, si le pregunto quién ganó, dirá mi jefe, mi líder, no, Albert Rivera. Por tanto, te pregunto, Luis, ¿quién no perdió? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez se perdió. Se perdió él. O sea, se perdió porque aparte él tenía un pulso con Pablo Iglesias muy importante que dirimir en su espectro y no lo saldó positivamente. O sea, por tanto, yo creo que ahí se perdió y tampoco consiguió poner en ningún aprieto al Partido Popular en este sentido, ¿no? Por otra parte, creo que Soraya demostró que mejoró a Rajoy. O sea, creo que Soraya lo hizo mucho mejor de lo que lo hubiera hecho Mariano Rajoy, pero quien se presenta a presidente del gobierno es Mariano Rajoy, no Soraya, por importante que sea dentro de ese gobierno, pero hizo un muy buen debate. Por otra parte, creo que Pablo Iglesias, o sea, demostró ser el mejor sindicalista, o sea, hizo un discurso para los suyos, no para presidir y dirigir este país, pero sí para los suyos, y yo creo que Albert Rivera... Una cuestión distinta son las expectativas, que eran altísimas, como si pudiera romper el debate y ganar las elecciones desde el debate de ayer, pero yo creo que lo sobrio es que Albert Rivera demostró que es una persona que tiene madera política, que tiene capacidad para poder ser presidente de este país y que argumentó y contraargumentó permanentemente a los argumentos que dan los demás. Bueno, pues si queréis saber... He sido muy objetivo, ¿eh? Gracias, Luis. Sí, señor, ha sido usted objetivo. Luis Salvador, un momentito. Sobre todo en esto quiero resaltar una cosa, y es podía haber sido un error del debate. Tú dices, en el fragor del debate no me he dado cuenta y al final me he metido en un jardín y no he argumentado bien. Pero es que esto yo ya se lo he escuchado decir con anterioridad. Forma parte de su argumentario en relación al referéndum de Cataluña. Por tanto, todavía es más grave. Y Chani no es profesor, es doctor en ciencia política. ¿Quién le ha dado el título? ¿Bestringe? No, pero quiero decirte que... Perdona, me conozco mi facultad cuál es la casta universitaria Termino ya en mi breve exposición, si puedo. No solamente es la segunda vez, no solamente es doctor, sino que además él, precisamente el referéndum de Andalucía, para tomar la decisión sobre por qué vía se adoptaba la entrada, digamos, a convertirse en comunidad autónoma, si comunidad histórica o por el 143, fue algo que tuvo una campaña en los medios de comunicación tremenda, que hicieron campaña los partidos políticos, que se posicionaron y que llevó un referéndum que no se sabía lo que iba a pasar. Y luego hubo lo que quiero decir con esto es que no fue un referéndum más que él debiera de desconocer, bueno, sino que fue parte de la historia de España. Sí, no, yo quería decir... Una parte, sí. Yo creo que lo que Chani está denunciando no es el voto limpio dentro de la red de personas que deciden votar a una persona. Lo que Chani está denunciando es el uso de robot, el uso de votaciones repetidas, o sea, que por tanto está hablando de la adulteración de lo que están diciendo las encuestas que en ese momento están en la red. Con respecto a lo del tema del debate, o sea, yo estoy de acuerdo que Albert Rivera, pues probablemente se había creado la expectativa de que Albert Rivera podía terminar de ganar estas elecciones en ese debate. Cuando tú estás diciendo lo de que es equidistante, no, es que nosotros somos un partido de centro. Y un partido de centro que defiende unas posiciones... No, es que estás hablando de equidistancia. Estoy de acuerdo contigo en una cosa, John. Has dicho que los potenciales votantes de Ciudadanos, igual que siempre cuando os arrogáis los votos del PP y tenéis... Aquí todos son potenciales votantes de quien quieren votar en democracia, como bien has dicho. Pero o sea, por eso te digo que totalmente de acuerdo contigo. Aquí está lo que publicó el diario.es precisamente sobre los artículos de opinión más favorables a cada uno de los candidatos. El 36,5% sobre Albert Rivera, 19% sobre Pablo Iglesias, 17,8% sobre Rajoy y 11,1% sobre Pedro Sánchez. ¿Y quién vota eso? No, me refiero... Luis, artículos de opinión favorables a cada uno de los candidatos de todos los medios en general. ¿Y quién dice lo que es favorable? O sea, cuando tú estás leyendo un artículo, sabes lo que está diciendo, que es favorable o que no es favorable. Cuando yo escucho a Margarita, sé que no le gusta Albert Rivera. Y cuando yo entonces escucho a otro que le gusta, sé que le gusta. Por tanto, eso se sabe. Con respecto a lo que estás diciendo del Senado, o sea, esa cámara la conozco perfectamente. Lo sé. O sea, en el año 2004, con 2 millones menos de voto, el Partido Popular estaba solamente a 4 senadores de la mayoría absoluta. Hoy la mayoría absoluta del PP es absolutamente, o sea, vamos, no hay nadie que pueda toser, ni respirar, ni proponer nada en esa Cámara que no quiera el Partido Popular, porque precisamente, sociológicamente, por cómo se distribuye el voto en cada una de las circunscripciones, algo que también es anómalo, porque lo distorsiona mucho, el Partido Popular tiene una Cámara a día de hoy súper cómoda, que gobierna con mayoría absoluta prácticamente con nada. No, quiero decir, repito, 2004, no me cortéis el argumento que yo os he escuchado a todos. O sea, 2004,
Partido Popular, 2 millones de votos menos que el partido que gana las elecciones. Partido Popular, a 4 senadores de tener la mayoría absoluta en el Senado. Cámara, cuando empatan, el Partido Popular se dispara en mayoría. Por tanto, los votos... Son dos urnas. Lo que quiero, por favor, lo que quiero es que se me deje introducir mis argumentos igual que yo me callo cuando los metéis los demás. O sea, no se trata... Perdón, las listas abiertas del Senado, ¿qué son? Papeletas con las 3 cruces puestas por los partidos y buzoneadas a todos los sitios para que se voten los mismos y que los partidos ordenan de mayor a menor. Solo valen si me escuchas, Miguel Ángel, y me dejas hablar. No, Antonio, digo que el Senado está mal. Cada vez que hablo tengo que escuchar una mosca por la derecha que siempre tiene que intentar interrumpirme para que no se escuchen mis argumentos. Las listas abiertas que tú estás diciendo significarían que podría... Yo no soy una mosca. Otra vez. Las listas abiertas que estás diciendo significarían que ganarían personas distintas, de partidos distintos, en base a la persona. Y sistemática y matemáticamente... Perdona, es que como cada día te inventas la democracia, una lista abierta es la que tú votas con una X. Invéntate el respeto a escuchar al que está hablando. Es que hablas durante media hora y siempre a favor de Ciudadanos. Métete un día con Ciudadanos, hombre. ¿Qué de Ciudadanos? Luis, ya, mira, pero es que vamos candidato. A ver, entonces lo que no vale, entonces pero, yo quiero a alguien aquí del Partido Popular perdona, para que se enfrente Miguel Ángel, a él, por porque favor, siempre pasa lo ¿quieres? Mismo. Bueno, pues ya está, si no es respetuoso, si no escucha nunca, interrumpe siempre, si es mal educado, yo no tengo la culpa. Venga, por favor, brevemente. No, lo que estoy diciendo brevemente es que siempre en las elecciones al Senado salen históricamente 3 de un partido y 1 de otro, eso no son listas abiertas, eso son listas cerradas, bloqueadas, con cruces puestas y que salen en el orden que los han colocado los partidos. Eso es mentira, Miguel Ángel. Nada. No te pregunto, eso es mentira. Ciudadanos se ha presentado al Senado en lista abierta. Que ha perdido. Pues si perdéis, perdéis. ¿Quién ha dicho es que lo que no vale es que cuando tocan así, ¡ay, me han tocado! Perdona, ¡ay, como hemos perdido las elecciones, perdona, no valen las elecciones! Estamos, ¡no valen! ¡Venga, hombre! Perdona, estamos analizando listas abiertas el sistema. Son listas abiertas y ya está. Pero y tú dices que las listas abiertas del Senado funcionan. Perdona, son listas abiertas. Tú verás. Hay variedad de voz. 10 segundos. ¿Eres tú el que quieres listas abiertas? Pero solo una cosa. Cerramos capítulo 2. Si yo estoy de acuerdo en que el Senado está mal, pero es que lo que proponéis vosotros está todavía peor. Mucho peor. Es Chani, que, lo perdona, que proponemos nosotros yo quiero es abolir que el Senado, ante... pero Chani, no hacer un Sanedrín Chani, de presidentes. Lo que proponemos nosotros es que ante el debate es que permanente, no lo sé. Cuando está, mira, el Senado está muy cuando mal, Mariano Rajoy, contigo. Perdón, ahora, cuando Mariano no Rajoy le preguntó a Zapatero que qué propuesta de, o sea, estaba planteando Zapatero sobre la reforma del Senado, Zapatero le leyó la reforma que estaba planteando y le dijo la misma, y dijo libro de diario de sesiones, era la intervención, leyó la intervención de Mariano Rajoy, la misma que Rajoy le pidió a Zapatero sí. cuando tenían los papeles cambiados. Pero esto del y el problema es que van cambiando los papeles. Ya me he perdido, me he perdido. De verdad, me imagino me he perdido. Que hoy llueva en Inglaterra, claro, sinceramente, pero, no nos preocupa. Pero la misma es yo, no me yo. Sin embargo, yo quiero hablar de impuestos. Bueno, a mí me reconocerá que por lo menos yo sí te miro a los ojos. Aquí estamos hablando de este debate y parece que es que... ¿Cómo os queréis? No, yo sí, yo no le tengo ninguna cosa negativa. Por supuesto. O sea, estamos hablando del debate, analizándolo como si es que parece ser que hubiera habido otro debate diferente y yo no me he enterado. Una cosa distinta es que digamos cuáles han sido los puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno y que Soraya especialmente estuvo bien, porque estuvo bien. O sea, nos ha dicho que precisamente las tablas que tiene en ese sentido es de hacer las sesiones de control al gobierno permanentemente y eso da mucha solidez de cara a un debate de estas características. Eso es una cuestión. Pero también se ha dicho en este debate que ninguno lo había perdido, que quitando Pedro Sánchez, que había estado muchísimo más flojo, pues el tema de Albert Rivera era que no había cubierto las expectativas de haber ganado arrollando el debate. Pero ayer Albert Rivera fue el político que estuvo poniendo encima de la mesa propuestas y luego contraargumentaba lo que decían los demás. Bueno, estoy diciendo, se puede repetir y ver cada uno el debate. Albert Rivera permanentemente ponía propuestas y contraargumentaba. Lo que se dice de que estaba nervioso, o sea, cada uno tenemos nuestra forma de comportarnos a la hora de movernos, a la hora de tocarnos. Eso no tiene nada que ver con los nervios. O sea, yo he practicado deporte, era saltador y hacíamos un ritual antes de saltar y cualquiera diría, estos tíos están nerviosos. No, forma parte del rito, o sea, de la hora de moverte o la hora, digamos, de que estás deseando saltar o deseando intervenir. Pero no tiene absolutamente nada que ver con los nervios. En relación al tema de Pablo Iglesias exclusivamente lanzó su mitin hacia la gente que quería y trató de decir, soy más de izquierdas que Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez estaba perdido, pero repito y ya termino. O sea, el debate de Albert Rivera, quitando el que no arrolló como hubieran pedido las expectativas, fue un debate propositivo y, por cierto, todos los mítines y actos que estamos haciendo no son como los de Pedro Sánchez chillando, son con un pinganillo y explicando propuestas acto tras acto. Bueno, vamos a ver, aquí la gente...
gente que está siguiendo la caravana de Ciudadanos que ha pinchado, que no ha llenado, si es que no pasa nada, pues tampoco no salen los de los periódicos. Vamos a ver, no que no ha llenado, no pues sale está, los que no pasa nada. Es que de los múltiples actos que se están haciendo en todos los sitios, pues si esperas el Partido 2000 Popular y el Partido pues Socialista pinchado, no llena pues muchos pinchado, de los actos que ha hecho. Eso se llama si no pasa nada, es que eso no es pinchar. Y siempre que pincha uno salen los periódicos, pero Rivera no sale en los periódicos. ¿A qué lo atribuyes? Es que no es pinchar. Pues que los periódicos están a favor de la tercera vía. Todos. En líneas generales, menos Maruenda, que le echa un par de narices. Sí. Pues espérate que el Mundo lleva mañana portada un asunto que no sé, vamos a ver, cómo... ¿Qué recorrido tiene? Que me voy a hacer hay simpatía en la prensa y entre los periodistas, sobre todo de centro-derecha, no digo los que están aquí, hacia Albert Rivera, eso es pero una vamos, evidencia. Es los voy que están a no. Habrá una buena propuesta detrás, ¿no? Lo digo porque... No, es que estamos intentando desvirtuar. Que un señor con barba de 60... Estamos hablando del político... Antes se decía lo del tema de Rajoy, decía Maruenda. Dice, es que es inconcebible cómo Rajoy puede ser el que tenga el mejor resultado en todos los porcentajes y, sin embargo, se le diga... O sea, Rajoy tiene una valoración ciudadana muy por debajo de Albert Rivera, muy por debajo incluso de Pedro Sánchez. O sea, es un político Luis, mal valorado. Lo que pasa es que la valoración es tiene su lectura. Tiene su lectura, no tiene... Perdón, no tiene importancia. Esas encuestas que estamos hablando Luis, no son las del botón. La mejor valoración la tenía Rosalíez. Estamos hablando de todas las encuestas. Y mira dónde está la pobre. Pero ¿sabes cómo se hacen las encuestas? Bueno, ahora las cuestionamos todas. Ya no vale la valoración de candidatos. No vale. La valoración es cierto, decía antes Chani, tiene razón. La más valorada, Iván, sobre este particular, la más valorada era Rosa Díez, y fíjate dónde está Rosa Díez y su partido. Y Anguita, yo creo que la valoración es... Y Anguita, que decía perdón, siempre... Ah, yo se lo comentaba. Rajoy, dice, a mí me quiere mucho, pero Anguita, pero para colocarme en una cena. Antonio, si la valoración diera igual... Mariano Rajoy hubiese estado en ese debate. Mariano Rajoy envió a... Rajoy ganó las elecciones del 2011 con una valoración bajísima. Porque la valoración es muy baja. La valoración de Rajoy estaba suspendido. En el 2011 gana por mayoría absoluta, por favor, Luis. No os empeñéis. Sí que quiero hablar sobre eso. Sobre el tema de la valoración, no os empeñéis. No, el por qué estuvo Soraya o por qué... No, porque estuvo, no, porque no estuvo Rajoy, que era el que tenía que estar. Y no me digas lo que aquí hay equipo, etcétera. Rajoy lo que hizo es quitarse de en medio para que nadie le pudiera decir. Porque ¿cómo va a ser creíble que diga ahora mismo, vamos a bajar los impuestos porque ahora la situación va bien? Si ya en su momento dijo que iba a bajar los impuestos, conociendo que la situación iba mal, hizo totalmente todo lo contrario. Si dijo, no vamos a meter mano en el Consejo General del Poder Judicial, y lo decía el programa, y eso no tenía nada que ver con la economía, y después volvió a meterle mano en el Consejo General del Poder Judicial, repartiéndoselo también con los partidos nacionalistas, no, e incluyó tantas partes del programa. A ver, entonces, José Luis, pero responde. Pero si ya han cambiado, ya han cambiado la propuesta fiscal ya. Y todavía no habéis empezado, o sea, ya habéis hecho dos. La situación en primero por las situaciones. La situación económica en 2011... Okay. Venga. No era, pero la conocía Rajoy cuando hizo el programa. ¿Cómo la va a reconocer? Vamos a ver, yo estuve en el traspaso de poderes con el Partido Socialista, partido en el que, por cierto, militabas tú entonces. Sí, si no, sí, por supuesto, o sea, que sí. Tú eres del Partido Socialista que dejó el país como dejó en 2011. Perdona, eres del Partido los 300.000, no, los medios, por supuesto, los millones de votantes. Por supuesto. Yo no decidí la política cosa, económica. Tú eras senador. Sí, perdón, y achacarme la ley de la ciencia, la tecnología y el plan avance. Eso fue lo mío. Un momento. Si tu partido está haciendo campaña diciendo el Partido Popular de toda la vida y el Partido Socialista de toda la vida, tú eres del Partido Socialista no, de toda la vida. Sí. Perdona. Sí, Luis. Sí. Ahora, estás queriendo sí, utilizar el segundo. Te vas a salir bueno, del carril. 2011. Lo cual daría para que te explicara las batallas que yo di dentro del PSOE, porque dejo el PSOE. Pero bien, parlamentariamente, perfecto, te repito, no, parlamentariamente. Pero lo que te quiero decir es 2011. El padre de la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación permites, y del plan permíteme avanza. Un segundo. Permíteme entonces, un segundo. Entonces, no, sí. Mídeme por lo que yo he hecho. Bien. 2011. ¿Vale? Bien. Sacado por unanimidad, bien. También con tu partido. 2011. 2011. Entonces. 2011. Yo estuve en el traspaso de gobierno con el Partido Socialista. Les preguntamos el déficit público de este país hasta la saciedad. Y no hubo manera de... Pero si gobernabais la mayoría de las comunidades autónomas, no, teníais la información de las comunidades autónomas. No había transparencia en los datos públicos. Llegamos al gobierno. El día que nos sentamos por primera vez allí, había un 9% de déficit público. Y tuvimos que, evidentemente, tomar medidas drásticas, porque 3 puntos de déficit público son 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros. Y ayer, perdona, Soraya Sáenz de Santa María fue al debate... Porque el Partido Popular, por supuesto que tiene equipo. Y porque se demostró ayer de qué van estas elecciones. Estas elecciones no van entre 2 o 3 personas que son única y exclusivamente ellos. Proyectos tan personalistas
que son incapaces de buscar una sustitución en ningún caso. Nosotros tenemos un equipo, perdón. Serán candidatos a la presidencia del gobierno. Equipo, lo normal es que proyecto, fueran presidencandidato. Equipo, no que mandaran proyecto, un equipo al candidato. Perdona, Luis, equipo, cuatro. Proyecto y podemos mandar a un sustituto. No, es que vosotros no podéis mandar es que a nadie a ningún sitio. Albert Rivera, Luis, claro que no tiene podéis. Equipo. ¿Qué equipo? Pero si el principal asesor económico de vuestro partido, la persona que pidió el rescate para España en el año 2012, que es Garicano, no le habéis metido ni siquiera las candidaturas. Está publicado. Claro. Oye, perdona, vamos a dejar aquí porque estamos fuera de tiempo. Perdona un momento. Solo una... No puedo. Vosotros tenéis ahora los datos exactos de qué pasa en las comunidades autónomas, ¿no? Supongo, como le reclamáis. Las comunidades autónomas. No, perdona, pero los datos los tendríais que tener todos. La oposición tiene todos los datos de todo el mundo. Y nos encontramos con otra. No es verdad, gobernaban casi todas las comunidades autónomas. Y el déficit público estaba... Por favor, pero, por favor. Pero era bueno, fácilmente previsible. Verdad, por favor. O sea, sí, no, sí, previsible. El programa sí, electoral... ¿Sabes cuál es el error? No tenía nada que ver con la realidad. Pero me he ido, mira, pero me he ido a temas incluso de incumplimientos de programa que no tenían nada que ver con la economía, que fueron muchos dentro de vuestro programa electoral y no tenían nada que ver con la economía.